¿Cómo va, gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. Estamos en The Cake. Cuidado con el bisoñeto movido. Un desastre esto. Vamos a ir con un pedido de uno de nuestros Patreons. Muchas gracias a toda la gente que sigue suscribiendo. ¿No estás suscrito? Aquí abajo tenés el botón en el rojo. Tiene que estar en gris. No me van a calentar. Por Dios. Vamos a ir con un pedido de Sergio Rebenque. El gran Sergio. Que ya hay que pedir, digamos, una pequeña cita para hablar con él. Porque, claro, pues, tiene que hablar con gente importante. Nah, se nos va para arriba. Sergio, y estamos muy contentos. Una persona que entró en el Patreon desde el inicio y con su grupo, ¿no? Rebenque, me encanta porque han llegado muy alto. Están tocando con todos los grosos de Chile y me alegro mucho porque aparte le hemos hecho varias reacciones aquí y lo queremos mucho. Vamos a ir con una canción de Lautaro Bartolomé. La canción se llama Al Llegar. Lautaro Bartolomé, me parece que no lo reaccioné nunca. Después díganme, pero creo que no. Vamos a darle Tiki Traca, Trunga, Sruca, Pruire y Zaracatrala. Producciones, a ver, ¿qué era esto? B Producciones y Baobab Records. Al llegar la canción. Quemar el lugar donde sepulté las despedidas que no pudieron ser. Fíjense porque acá es también el sonido es muy canónico. Son dos guitarras, una más presente que es la de la derecha, ¿no? Y arpegiando las dos, con un sonido análogo, me encanta, bajo y batería al centro, y la voz única, muy buena, sequita, sin casi nada de cámara, ninguna cosa que la distorsione, natural, muy buena voz, y con estiramientos. No sé dónde es, me suena por el estilo y por la tonadita, que es de mi país, de Argentina, donde yo nací, eso sí, medio español argentino. Trato de mantener bastante mis, digamos, la forma en que me expreso, pero bueno, algunas cosas se me quedan de aquí de España, que son mucho tiempo que estoy aquí, así que bueno, aquí, ¿ves? Esa es la demostración cabal de que soy medio y medio, pero lo que digo, tiene varias dejes en su forma de entonar que me tiran ahí. Después dígame, porque quizás es chileno, pero no me lo parece en la forma de que está encanando, digamos, en la pronunciación. Antes de exiliar, antes de partir hacia la nada y no saber volver. Me gusta el vídeo, súper costumbrista. Dejaré mi mar. Buen timbre de voz, ¿eh? Mi nube. Tengo que sentir, tengo que llenar mis ilusiones para sobrevivir. Ahí está doblando la voz acá. Sin especular, ni pensar jamás en resignarme. Está doblando la voz siempre, pero claro, es tan perfecta la doblada que parece una voz única. Fíjense que es imperceptible casi. Si no tenés buenos audífonos, no lo vas a escuchar. Pero para mí está doblando, o tiene un delay muy corto, que le hace una coletilla ahí. Pero escuchen porque está buenísima lo que es la doblada, porque es excelente. Y lo que digo. Y me están encantando los arpegios de la guitarra al costado, suenan súper análogo, hermoso, hermoso. Y lo que es una muy buena construcción de la canción, porque se basa muy bien en lo que es el fuerte de él, que es el timbre. Entonces fíjense que tiene unos juegos vocales muy buenos. Al barco que encontré, quiero estar. ¿Graves? Quiero ser. Pero fíjense la textura que tiene la voz, muy buena. Si tendré que naufragar, ya juego con tones de batería. Siguiendo las estrellas, voy a resistir. El bajo muy apoyando atrás, lo que es la voz. Que llegue la señal que espero para Pero presten atención a lo que hace el bajo porque va haciendo unos arreglos muy lindos. Va haciendo la misma melodía que las guitarras, ¿no? Y va jugando en agudos y se va graves. Muy bueno, muy inteligente los guitarras. De mí. ¿Cuánto caminé? ¿Cuánto por andar? Pianito a la derecha. Sí.
celebra este tipo de producciones porque no son pretenciosas y hablan de una humildad en lo que están haciendo, digamos, muy buena y muy, digamos, totalmente despojada. Me gustan esas cosas a mí. Yo le tengo mucho respeto a este tipo de artistas. Aparte, está siendo voz única, digamos, voz única entre comillas, para mí está doblada en algunas partes, pero lo que digo, muy, muy, autoproducido parece en algunas cosas. No son detalles míos que a mí me parece, ¿no? Puede estar equivocado. Pero estas cosas me emocionan porque son los artistas que hacen las cosas muy bien. Está muy bien construida la canción, muy alta la lírica. Y bueno, para mí también, por varios detalles que me estoy acordando, para mí es argentino. Pero bueno, después díganme los detalles. ¡Entrarse! Muy sólida la construcción de la canción, es muy buena la composición. Violazo al medio, parece una Strato, pero no sé. Blanquita como debe ser un Strato. Como el tío Jimmy. Al centro punteo, con mucho sustain, ¿eh? Tiró el slide. Salió el guitarrista nomás, ¿eh? Los otros muchos músicos no salieron, ¿eh? Quizás él es multi-instrumentista, ¿eh? Buena estribo, loco. ¡Woohoo! ¡Tiraste arriba, hermano! Dejando una huella. Buena construcción la canción, ¿eh? Muy bien arreglada. Lo que digo, sin pretensiones, porque aquí hay, es muy sencillo, canónico la forma de grabar, son dos guitarritas a los costados, ahora al final le metieron un tecladito, un piano, que te tiraban a la derecha, la batería jugando un poco en tones, iba variando eso, pero espectacular, es tan grande, tan buena la construcción de la canción, que se mantiene con esa voz doblada, a veces sencilla, espectacular, muy buen timbre de voz, muy buen pedido. A ver cuántas visualizaciones tiene este, porque esto muy bien, nada, tiene claro, esta gente... Yo voy a suscribirme aquí al amigo Lautaro Bartolomé, le voy a dar un like y le voy a poner un infernal, porque sí, porque tengo ganas de poner un infernal al amigo. Ahí va. Infernal, crack. Claro que sí. Ahí está. Y a la gente que pueda, vaya a darle el apoyo, como siempre en el canal, le tratamos a estas bandas que vamos descubriendo entre todos, darle el apoyo. Nada, gente, gracias en este caso al amigo Sergio Rebenque, que está ahí, que lo están viendo en este en mi panel que me prepara mi equipo de producción. Vamos a decir, estamos agrandadísimos. Gracias, gente, arrivederci.